El gobierno mostró a los medios de comunicación los avances de la ciudad Juan Bosch en medio de un recorrido que encabezó el portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez de Marchena. De las 5.000 viviendas vendidas en el mes de agosto próximo, se comenzarán a entregar las primeras 750. El Estado Dominicano está participando de una manera responsable para que muchas familias empobrecidas, prácticamente con lo que pagan de alquiler, puedan comprar a plazo, poquito a poco, su vivienda. El Estado ayuda a completar el iniciar a los adquirientes para que puedan obtener su primer apartamento con el bono ITEVIS y el bono tierra, que entre ambos aportan entre 10 a un 12% del valor de la vivienda. Tienen diversidad, desde 2 habitaciones, 3 habitaciones, es más, hay alguien que hasta 4 habitaciones. También contempla la construcción de varias escuelas, 3 instancias infantiles y un hospital. En el recorrido se informó que se ha logrado que los bancos presten a tasas fijas de un 8% a 20 años a los adquirientes. Pero nosotros estamos listos para comenzar a entregar apartamentos mañana. O sea, ustedes pueden estar seguros que cuando el presidente venga aquí va a haber muchas familias mudadas ya. Tienen agua potable de la mejor calidad del país. Luz y calle, de todo. Tienen de todo. Los precios de los apartamentos oscilan entre 900 mil a 2.4 millones de pesos. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.